A ver, los metabolitos primarios y los microorganismos, uno los cosecha, o los saca del medio cultivo al final de la fase exponencial, ¿sí? Obviamente cuando más hay y más se acumuló. Y en la fase estacionaria se producen los metabolitos secundarios microbianos. ¿Y cuál es la característica? Los metabolitos secundarios no son esenciales para el crecimiento, para la producción de biomasa y para la producción de energía de las células. No son esenciales. En el otro caso, sí. Y también depende fundamentalmente de las condiciones del cultivo. La producción de metabolitos secundarios depende de las condiciones del cultivo. Muchas veces se producen como un grupo de estructuras muy relacionadas. Los metabolitos secundarios son de mayor peso molecular, son estructuras más complejas, de mayor peso molecular, ¿sí? Fíjense que acá no es paralela, por ejemplo, la producción de penicilina, así que un antibiótico no es paralela, ¿sí? Al crecimiento, a la producción de células. Incluso cuando, y se ve que cuando están empezando a entrar en la fase estacionaria, ahí es cuando empieza la producción. Ven acá, cuando está entrando empieza la producción de penicilina. Generalmente son productos que se empiezan a producir cuando, por ejemplo, los antibióticos, la toxina, en respuesta a cuando la célula está estresada o tiene baja concentración de nutrientes, entra en competencia con otras células. Y se puede incrementar, ¿sí?, enormemente al no estar asociada al metabolismo primario de la célula, los metabolitos secundarios se pueden incrementar mucho su producción, la sobreproducción, ¿sí? En general, los metabolitos primarios no pueden sobreproducirse porque está asociado al metabolismo de la célula, en el caso de los metabolitos primarios. Y los ejemplos de productos de interés industrial son los antibióticos y las toxinas de metabolitos secundarios. Entonces, ¿entienden bien cuál es la diferencia entre metabolitos primarios y secundarios? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, y en la fase de muerte se pueden analizar, ¿sí?, bacterias estáticas, bacterias y bacterias líquidas. Se pueden analizar diferentes agentes que tengan, bueno, que sean, que inhiben el crecimiento o que maten a las células. Eso es lo que se evalúa en la fase de muerte. Un agente bacteriostático, ¿sí?, es aquel que cuando se aplica, ¿sí?, inhibe el crecimiento, o sea, frena el crecimiento, no mata las células, ¿sí?, sino que frena el crecimiento. Si ven acá, la línea continua, ¿sí?, es el contagio de células viables y la línea punteada es el contagio de células totales. Cuando decimos células totales, uno no sabe, uno ve las células, pero no sabe si están vivas o muertas. Entonces, cuando se aplica ese agente, el crecimiento se frena, pero no se mata la célula. Eso es un agente bacteriostático. ¿Sí? Bacteriostático. Un agente bactericida es aquel que cuando se aplica, mata las células, ¿sí? Las células viables disminuyen, se van muriendo, pero, ay, me fui, pero
no las destruye. Cuando vean, ya después van a ver. Las mata, pero no las destruye. No las destruye, ya van a ver en los prácticos. Cuando ven en el práctico van a ver métodos. Por ejemplo, uno puede contar las células bajo el microscopio. ¿Sí? Las colorea, las cuenta bajo el microscopio. No sabe si están vivas o muertas. Uno no sabe si están vivas o muertas. ¿Sí? Puedes contarla. Ahora, si están vivas o están muertas, deja, deja el residuo, por así decirlo. No, o sea, están las células, pero no sabe si están vivas o muertas. Ahora, hay otros métodos, y hay otros métodos turbidimétricos también que se lo van a ver. Hay métodos que uno cuenta la cantidad de células que hay, pero no puedes decir si están vivas o están muertas. Y hay otros métodos para determinar la cantidad de células viables, que son las que están vivas. Eso lo van a ver en práctico. Bien. Por eso no me quiero meter tanto en los métodos, porque si no ya... Y lo van a ver en práctico. Entonces, un bactericida es aquel que mata la célula, pero no la destruye. Y un bacteriolítico es aquel que las mata y las destruye. Entonces ya la célula se va a liofilizar, o sea, se va a romper y ya no va a ver, no la vamos a ver más. ¿Sí? Entonces, un agente puede ser bacteriostático cuando frena el crecimiento, pero no mata la célula. Puede ser bactericida cuando mata las células, pero no destruye, o sea, no produce la lisis. Lisis es cuando se destruye la célula. O puede ser bacteriolítico cuando mata y destruye la célula. Lítico porque produce la lisis de la célula. Profe, una pregunta. El agente, porque no escuché bien, como que se me trabó a mí la compu cuando empezó la diapo. El agente es, o sea, es puesto por nosotros. Claro, sí, es, sí. Uno cuando quiere un producto, agente llamo yo un producto, ¿sí? ¿Sí? Un producto que uno quiera probar. ¿Cómo es? Si, como, si las mata, si no las mata, si inhibe el crecimiento. ¿Sí? Puede ser un, qué sé yo, no sé, una toxina que uno esté probando. O sea, que la curva de crecimiento es como que vemos a, o sea, lo que vemos, sobre algo que vemos, hacemos nosotros. Se trabaja sobre la fase, de, claro, por eso es la fase de muerte, porque bueno, uno está viendo si mueren. Acá vienen creciendo exponencialmente, uno coloca el producto, la toxina, la gente que esté probando y ve qué es lo que pasa y cómo actúa. Si es bacteriostático, si es bactericida, si es bacteriolítico. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Bueno, ¿y cuáles son los productos, sí, microbiológicos de importancia, de carácter industrial? Hay un montón, muchísimos. Los microorganismos, bueno, se estudian mucho y... empezaron a usar antes de saber qué es lo que eran, incluso para la producción de distintos alimentos. Y actualmente, bueno, obviamente todo esto, todo eso está muy industrializado, muy, se utilizan ciertas cepas de microorganismos para producir ciertos alimentos o ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos, la penicilina, la tetraciclina y muchos antibióticos más. Actualmente muchos antibióticos se producen sintéticamente, pero bueno, se descubrieron a partir de microorganismos, porque son los que los producen. La importancia que tienen los antibióticos, porque antes, cuando no existían los antibióticos, las infecciones mataban a muchísima población, a muchísima gente. Las bebidas alcohólicas, ¿sí? Que se utilizan, ¿sí? Estas especies de levaduras, son levaduras para la producción de vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas. La producción de enzimas, ¿sí? Como la amilasa, las pectinasas, ácidos orgánicos también, ¿sí? Como el ácido láctico, el ácido acético, el ácido cítrico también.
Bioinsecticidas, a partir de Bacillus thuringiensis, se utiliza una proteína de esta bacteria como bioinsecticida. Fertilizantes biológicos, a partir de Azospirillum, de Bradyrhizobium japonicum, de otras, de Pseudomonas fluorescens también y de otros tipos de bacilos también se pueden obtener fertilizantes biológicos. Estos son solo algunos ejemplos de productos microbiológicos. Todo lo que son productos lácteos, ¿sí? El yogur, los quesos, todo se hace con microorganismos, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las propiedades que tiene que tener un microorganismo, ¿sí? con valor para interés industrial? No cualquier microorganismo se puede utilizar en la industria. Tiene que primero producir la sustancia que nosotros queremos, o sea, esa sustancia que sea la de interés que queremos obtener, y ser capaz de crecer y sintetizar el producto en un cultivo a gran escala, que crezca rápidamente, que sintetice el producto en un periodo corto de tiempo, que ese medio de cultivo en donde crezca sea relativamente barato también, porque si es a escala industrial y el cultivo es muy caro de realizar, no va a ser muy rentable. Entonces también debe crecer en un medio de cultivo que sea relativamente barato, que se obtenga en grandes cantidades, debe ser genéticamente estable, ¿sí? O sea, que no cambie, no cambie tanto en el tiempo, que sea manipulable, no debe ser patógeno, porque es un problema si uno está usando un microorganismo patógeno para en grandes y lo está multiplicando en grandes cantidades, puede ser un gran problema, entonces no debe ser patógeno y debe ser susceptible de ser manipulado genéticamente. Debe producir la sustancia de interés. Y además, muchas veces muchos microorganismos producen la sustancia de interés, pero además producen otros productos que no son de interés. O que, por ejemplo, en la producción de vino, generalmente se utiliza una levadura determinada y el resto de las levaduras que vienen con la uva se trata de que no crezcan porque pueden producir otros metabolitos. Que producen aromas indeseables, que dan gusto feo, entonces bueno, también no tienen que producir otros metabolitos que nos arruinen el producto. Y esto también de que crezcan rápidamente, que sean capaces de crecer en un cultivo, muchos microorganismos son no cultivables o crecen muy poco en ciertos medios de cultivo. Bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño recreo antes de seguir con el último tema que nos queda? Sí, profe. Por mí bueno. Sí, pero no sé. Bueno, hacemos unos 10 minutos. Profe, ¿sí? ¿Puedes poner la anterior diapo 5 segunditos? Sí. Igual, todo esto lo tienen. Al PowerPoint lo tienen en el aula virtual cargado y también tienen cargada el complemento teórico. Así que todo esto está, chicos. Entonces, bueno, hacemos son casi las 9:30, ¿sí? Entonces a las 9:40 volvemos, ¿sí? A las 10:40 volvemos y seguimos con el último tema. Dale.